Ya estamos en el Marmoreto, vamos a entrar por el canal y muchas ganas ya de llegar al hotel y incluso una buena tarde. Esta fue una de las primeras tratorías a las que fuimos. Íbamos por la calle y vimos que tenía buena pinta. La verdad que en Italia se come muy bien y estaba todo riquísimo. Aquí estamos en la Plaza Campo Santa María Formosa. Mirad qué bonita. Hoy es un día laboral normal y estamos corriendo para llegar al tren que nos lleva a Vicenza. Hemos paseado, hemos estado en calles solitarias, calles estrechas y ahora corriendo hacia la feria. Desayunos, bares, cafeterías, está lleno de vida. ¡Cuánta belleza! Hemos llegado a la estación y nos vamos a Vicenza. Vamos a Vicenza. Al salón, a ver qué descubrimos, qué nos ofrece de nuevo y aprender. Y bueno, os iremos explicando un poco cómo funciona. Bienvenidos a Vicenza Oro, una de las ferias internacionales muy importantes y desde luego una de las más importantes de Europa. Vicenza es una de las ciudades conocidas por la arquitectura de Palladio, pero también por la orfebrería, la joyería y el oro. Como podéis ver, el recinto era enorme, era tan grande que nos costó encontrar lo que andábamos buscando y nos perdimos varias veces. Esta sala, como su nombre indica, era la sala que contenía las joyas más espectaculares de toda la feria, joyas de diseño. Una vez salimos de la Design Room, fuimos a patearnos toda la feria. En esta feria uno puede encontrar las joyas más actuales o en tendencia, pero también existe una sección vintage en la que se muestran tanto relojes como joyas de época. Las posibilidades que ofrece son amplísimas. Maquinaria, packaging o paquetería, piedras, fabricantes y un largo etcétera. Otra de las cosas que nos llamó la atención es que algunos stands eran realmente bonitos. Había algún pasillo dedicado a la paquetería, sin embargo no nos pareció suficiente ya que no encontramos lo que andábamos buscando. No obstante, nos sirvió para hacer contacto y quizá, quién sabe, en un futuro próximo podamos encargar una paquetería personalizada que se adapte a nuestras necesidades. Dentro de la sección de pedrería había muchos puestos dedicados al diamante sintético y al diamante natural, algo que no termina de encajar con clara idea. Y
días, ya estamos preparadas para disfrutar del día en Venecia. Hace un día espléndido, una mañana fría pero limpia y espectacular. Y contaros que ayer pasamos un día interesante porque vimos unas colecciones espectaculares, de verdad, con unos trabajos muy bien hechos, con unas piedras increíbles y hemos aprendido mucho. Mirad qué bonito está todo. Qué color, este color del agua tan entreverdoso, gris, que refleja este día, que está precioso. Los colores venecianos, las fachadas. ¿Qué te parece? Bueno, aquí estamos, mirad qué bonito es Venecia. Vamos ahora a la Plaza de San Marco. Contemplar. Mirad los puestos de la calle, qué bonitas pinturas, qué de arte hay en esta ciudad. Bueno, aquí tenemos un museo sobre la Inquisición, la tortura y la brujería entre el siglo XV y XVIII en Venecia, al que por supuesto no vamos a entrar. Y aquí detrás tenemos el Puente de los Suspiros. Por él pasaban los condenados tras ser juzgados. Vamos a entrar en esta galería de arte a ver qué nos puede ofrecer. Ya, uno de los más antiguos de Europa, esperando que nos sirvan, ¿no? Puro estilo veneciano, toda una joyita. Venecia es mágica, pero visitarla en enero lo es aún más. La Plaza de San Marcos estaba más concurrida. Sin embargo, fue un placer poder pasear tranquilas por sus calles hasta llegar al Museo Fortuny. Teatro de la Fenicia, templo de la ópera, donde han estado, siguen estando y estarán los ídolos y todos los vivos de la ópera. Deseando entrar en el Museo Fortuny, Fortuny Madrazo, pintor, fotógrafo, un genio del siglo XX, deseando ver sus pinturas, sus acuarelas, sus telas, los diseños de sus vestidos. Él y su mujer, dos genios del siglo XX. Maravillosa tienda de Fortuny en Venecia, como veréis, las lámparas, la decoración, todo recuerda mucho a su taller. Es que sí.
Estamos en Santa María de la Salud, una joya del arte, y además de toda su belleza general, vamos a disfrutar concretamente de los tizianos y los pintados. Tiene sus mascotas muertas, ¿eh? Tiene sus dos perros. Estamos en el museo de Peggy Guggenheim, uno de nuestros sitios favoritos. Aquí estuvo la millonaria Peggy, rodeada de amigos, rodeada de arte, intelectuales y de todas sus mascotas, ni más ni menos que 7 que las tiene enterradas en su jardín. Sepultura de Peggy Guggenheim y de sus mascotas. Mascotas de Peggy, que era gran amante de los animales, y antes os he dicho 7, pero en realidad veo que son 14.